Este es un paso más en la política de seguridad vial que nos hemos comprometido con la presidenta de la Nación en un tema muy sensible que está vinculado fundamentalmente a salvar vidas. En este caso estamos poniendo en marcha una estación de monitoreo en línea en todos los puntos críticos del país, en más de 50 puntos críticos del país que han sido determinados por el Observatorio Vial en función del nivel de siniestralidad y por lo tanto niveles de accidentes graves, por el flujo vehicular en los mismos y por el estado de las rutas. Estas cámaras nos permiten monitorear en línea qué es lo que está ocurriendo en todas las rutas argentinas, vuelvo a repetirles, y en función de ello poder tomar decisiones en el momento. Comunicarles a partir de los que estamos viendo en estas cámaras, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a los móviles que tenemos identificados a través de un GPS, como así también a las policías y a la gendarmería que están encargadas del control, para que actúen en el mismo momento que está ocurriendo la infracción. Como así también informar, para que el conductor tenga la posibilidad de estar informado con respecto a si hay atasco o no en tal o cual punto del país, si hay condiciones ambientales adversas, como puede ser humo, neblina, en fin. Así que nos parece que es una decisión muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es un tema fundamental, que si bien llevamos adelante una política desde el Gobierno Nacional, desde el año 2008, con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, necesitamos fundamentalmente apostar a un cambio cultural. Por eso también apelamos en este fin de semana largo, que va a ser récord en materia turística, a la responsabilidad de los conductores, a la solidaridad de los conductores y a entender que el fin de semana largo empieza en el mismo momento que sube a su familia arriba del vehículo. Así que por favor, respeten las normas de tránsito, respeten las velocidades permitidas, que no conduzcan alcoholizados, que utilicen el cinturón de seguridad. Si van en moto, que conduzcan con casco. El tema de los subtes creo que muestra claramente el grado de hipocresía con la cual gobierna el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Prometió en la campaña a los porteños que iba a ser 10 kilómetros de subte por año. Hoy no quiere disponer del 1.5%, 1.5% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de algo que le corresponde, que por otro lado también es cumplir con una ley votada por el Parlamento Nacional. Nosotros hemos tenido la mejor predisposición. La Presidenta de la Nación ha prorrogado 3 veces la prórroga para que la Policía Federal colabore en la seguridad de los subtes, teniendo en cuenta que la Policía Metropolitana tiene más de 3.000 agentes. Hemos extendido el plazo de los subsidios por un año, tanto en las 33 líneas de micros, como así también para el premetro y los subtes. Y sin embargo, la respuesta han sido absolutamente irresponsables e inapropiadas, porque tenemos que contribuir todos, absolutamente todos, y más que nadie, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que es responsabilidad por otra parte de él, a mejorar el servicio público para darle tranquilidad a sus usuarios. Creo que hay una especulación de tipo mediática, absolutamente mediática, porque fíjese usted que estuvieron reunidos el vicepresidente de la Nación, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, el secretario de Transporte, y los hechos hablan a las claras cuál ha sido la decisión de la Presidenta de la Nación, transferir el servicio y ayudarlos para que ese servicio funcione. Sabíamos que a Macri no le interesaba la salud pública por la actitud que ha tenido frente a la salud pública en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco le interesaba la educación pública, lo que no sabíamos que no le interesaban los servicios públicos.